Hola, buenos días, qué enorme placer saludarles esta mañana. Bienvenidos a esta comunidad de las redes sociales. Bienvenidos, saludo a quienes me acompañan hoy y a través de estas plataformas digitales de YouTube, Twitter, Facebook, TikTok, WhatsApp e Instagram. Hoy estamos finalmente a miércoles 31 de mayo, estamos en el epicentro de las noticias. Hoy estamos transitando en el día 151, faltan 214 días para que terminemos juntos este año 2023. Damas y caballeros, es miércoles, vamos con ánimo y una excelente actitud. Le ofrezco un avance de las noticias más importantes para iniciar esta mañana. Primero, Corea del Norte lanzará su primer satélite de reconocimiento defensivo con el firme objetivo de monitorear las actividades militares de los Estados Unidos. Pero también le voy a platicar esta mañana, hoy se conmemora el Día Mundial sin Tabaco y en este marco se destaca los más de 2.500 amparos interpuestos por la industria tabacalera. También llegó ya a Yucatán una megaturbina para una planta de electricidad de la CFE, la cual es considerada la más grande del mundo. Pesa 324 toneladas y ya se encuentra aquí en Yucatán para ser, por supuesto, ya instalada. Pero antes vamos a conocer la información del reporte meteorológico. Información del estado del clima. Vamos a conocer la información del clima. Pronóstico del tiempo. Porque actividad eléctrica y granizo sorprendió ayer a los yucatecos por la tarde. Según el último reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional, se informó que se mantiene todavía sobre la península de Yucatán una zona de inestabilidad atmosférica que mantendrá la presencia de estas tormentas eléctricas para hoy miércoles y mañana jueves, ya en menor escala. Pero atentos hoy en la zona occidente, centro y oriente de Yucatán, porque para hoy se mantiene el pronóstico de lluvias. Así que no guarde paraguas, porque seguramente por la tarde les será de mucha utilidad cuando comiencen las lluvias aquí en el territorio yucateco. Información local. Noticia desde Yucatán. Noticia local desde Yucatán. Y en materia de la información local, llegó finalmente aquí a Yucatán una megaturbina para una planta de electricidad de la propia Comisión Federal de Electricidad, la CFE División Peninsular. Esta turbina de gas llegó al muelle 7 de Puerto Progreso para ser descargada y se informó que la pieza es sobredimensionada y es considerada la más grande del mundo, ya que pesa 324 toneladas y su carga se realizó con grúas del mismo barco especializado en el transporte de este tipo de cargas de gran tonelaje. Se indicó que este buque llegó procedente de Puerto de Georgia y se informó que esta turbina servirá para la generación de electricidad para toda la península de Yucatán próximamente, una vez que ya sea, por supuesto, instalada. Información internacional relevante. Y en materia de información internacional, Corea del Norte lanzará ya en breve su primer satélite de reconocimiento defensivo en junio, con el objetivo de monitorear y estar vigilando las actividades militares de los Estados Unidos. Trascendió ayer que estos ejercicios militares conjuntos de Estados Unidos y de Corea del Sur están mostrando abiertamente una imprudente ambición de una agresión militar. Las fuerzas de Corea del Sur y Estados Unidos han comenzado finalmente ya desde hace varios días, la semana pasada, con estos, vaya, llamémosle ejercicios con fuego real, que solamente simulaban un ataque a gran escala de Corea del Norte en las maniobras más importantes de su tipo para exhibir el músculo, es decir, la capacidad militar. Corea del Norte no reveló la fecha exacta de este lanzamiento, pero ha notificado a Japón que este artefacto sería enviado tal vez al espacio a partir de hoy, 31 de mayo, o a partir del 11 de junio, lo que llevó a Tokio a poner en una alerta total sus defensas contra misiles balísticos. Información nacional relevante. El terreno de la información nacional. Hoy se conmemora el Día Mundial sin Tabaco y en este marco se destaca la implementación de la Ley General para el Control del Tabaco y su reglamento en México, así como los más de 2.500
amparos interpuestos por la propia industria tabacalera, que son los principales, llamemos, retos de la sociedad civil en esta materia, según una advertencia que dan a conocer los especialistas en la materia. En el marco de este Día Mundial Sin Tabaco, que se conmemora, insisto, hoy miércoles, la Organización de la Salud Justa ha presentado lo que corresponde a la 18ª evaluación de la sociedad civil sobre políticas públicas para el control del tabaco, en lo que destacan que al momento ya suman más de 2.500 amparos. Es una lucha legal interpuesto contra esta ley que inició su implementación, usted recordará, el pasado 15 de enero, con una resistencia generalizada. Además, se destaca que la reacción de la industria tabacalera contra las reformas a la Ley General para el Control de Tabaco y su reglamento ha sido feroz, según se puede difundir hoy en esta importante fecha para conmemorar. Este miércoles quiero presentarle la imagen que, por supuesto, se vuelve tendencia en las redes sociales. Es la imagen con la que estamos cerrando este mes de mayo y la vemos juntos. Como cada mañana, quiero invitarla a que se mantenga informados a través del periódico digital de Eclipse Prensa, un periódico que usted puede consultar y leer todos los días de forma gratuita ingresando al portal de noticias grupoeclipse.com.mx, donde, por cierto, usted también podrá disfrutar de la televisión en vivo vía streaming y la radio online. Recuerde, siempre información en tiempo real. Damas y caballeros, estas serían las tres noticias más importantes para iniciar esta mañana de miércoles. Y el decreto de hoy: tú ponme a prueba, que yo me encargo de demostrarte lo que soy capaz de hacer. Soy Antonio García, muchas gracias por acompañarme. Como siempre, agradezco la enorme distinción y la oportunidad de informar y en especial saludarles a través de estas redes sociales. Recuerde, nos vemos, nos escuchamos y nos leemos aquí en las redes sociales. ¡Feliz miércoles! ¡Ánimo! ¡Buenos días!